Eduardo Casco, desde Paraná. Morato me lo mandaba a cualquier lado. La gente tiene identidad del lugar donde vive, nace, se desarrolla. No es, está bien, somos todos argentinos, nacionales, internacionales, de Boca. Pero Eduardo Casco es de Paraná, Entre Ríos. ¿No, Eduardo? ¿Qué tal? Un gusto para mí estar acá, sí, de Paraná, de la ciudad donde salió Jorgito Comas. Claro, me acuerdo. Por edad, obviamente, te imaginarás que lo vi jugar a Comas, y además conozco Paraná, hermosísimo. Comer mirando el río en Paraná, el parque. Sí, hay un... La pandemia me hace nostálgico de cualquier lado, pero de Paraná en particular, que es una belleza. Sí, sí. Bueno, la verdad que me sorprendieron con esto, y es muy lindo para un hincha de Boca ser tenido en cuenta en una radio importante, y que todos hablen de Boca y sentirse parte, ¿no? Totalmente. Contanos, Eduardo, la Peña de Paraná, la actividad que vienen desarrollando. Y nosotros estamos formados, empezamos a fines del 2004 y fuimos declarado Peña Oficial del club el mismo 3 de abril, cuando Boca hizo la gran fiesta de los 100 años. Uh-huh. Ahí en la previa, a la cola, mientras estábamos esperando para ingresar, vino un muchacho de interior y nos dicen: quédense tranquilo, ya está, ya salió, son Peña Oficial de Boca. En ese momento era la Peña 324, había 300 y pico de peñas. Y bueno, así que desde el 2005 estamos formados, tenemos más de 600 socios acá en Paraná de Boca. Ah, bueno. Y tenemos diferentes actividades, tenemos una escuelita de fútbol que ahora hace poquito se transformó en Club Boca Juniors de Paraná, para poder participar en la Liga Paranaense, porque si no los chiquitos se iban a los clubes, entonces ahora se quedan y van a jugar ahí. Eso sería una buena idea para las peñas que tienen desarrollo, poder hacerlo, ¿no? Porque es muy bueno eso. Sí, aparte el fútbol mueve muchos chicos, mueve mucha gente. Nosotros mismos en la peña tenemos equipo de fútbol, donde tengo la suerte de jugar, así que jugamos todos los sábados con la camiseta de Boca, y está bueno. Y bueno, en este momento, con el tema de la pandemia, estamos ayudando a dos merenderos. Ya ayudamos a uno hace dos sábados, que venimos colaborando con un merendero. Ahora le toca a otro merendero que está en un barrio muy humilde también. El anterior fue en un barrio que está medio alejado de la ciudad, así que le pedimos a los socios colaboración, y medio complicado para juntar las cosas, porque no se puede reunir mucha gente. Así que bueno, de a poquito vamos pasando por los domicilios, te van dejando, y colaboramos con ropa, con alimentos. Ahora estamos tratando de juntar leche, que se acerca el Día del Niño, para que se haga una chocolatada. Así que bueno, tratamos de colaborar en nuestra ciudad, cosa que... Eso, Eduardo, disculpa que te interrumpa, eso es una actividad que nosotros, que estamos todos los programas sacando a algunos compañeros de tanto del interior como del exterior, la solidaridad de los hinchas de Boca en todo el país es notable. Realmente, si hay algo que caracteriza a todas las peñas y a su trabajo, y más en estas condiciones cada vez más difíciles, antes y después de la pandemia, es la solidaridad, el intento de estar con los que más lo necesitan. Realmente es un verdadero orgullo ser de Boca en estas condiciones, y creo que hay que resaltarlo, que hay que ponderarlo, porque más allá del fútbol, que nos une, que nuestra pasión, hay pasión por los otros, y esto las peñas de Boca en todo el país la están demostrando, y ahora lo corroborás una vez más vos desde Panamá. Sí. Yo cuando inicié acá en la peña, soy muy fanático de Boca, ¿no? Eso la verdad no lo tenía en cuenta. Eso salió del club, nos llevó a que empecemos a pensar en la gente de la ciudad, y si colaboren, traten de ayudar. Y bueno, la verdad que uno aprende todos los días, ¿no? Y eso lo aprendí acá, en la peña. Y como decís vos, los socios de Boca se pasan. La verdad, se pasan, porque hemos organizado en un barrio muy humilde de Paraná, que se llama El Volcadero, la fiesta del Día del Niño,
y no solo los de Boca, ¿eh? Porque ahí juntamos Ñuble, Central, River, Paraná, Patronato, Colón, todos tienen filiales acá, Independiente, San Lorenzo, Racing. Hicimos una gran fiesta entre todos, con todas las banderas. La verdad que esas cosas te ayudan a fortalecerte y seguir más allá del fútbol, ¿no? Exactamente. Contame un poco más lo de la escuela, que me interesa mucho y seguro a los oyentes también. Bueno, eso estamos ya casi hace 10 años, la escuelita de fútbol, y participando en torneos, ¿no?, de liga. Entonces, bueno, el tema era que tenía que ser, tener personalidad jurídica y formarse como club. Así que recientemente, hará un mes y medio, se le otorgó el permiso, digamos, para participar en la Liga Paranaense, y va a ingresar con dos categorías. Y bueno, esperemos que se sumen jugadores. Tenemos muchos chicos, ¿no?, que todos quieren ponerse la camiseta de Boca y salir a la cancha. Así que esperemos que eso siga. Recién empezamos, los profes son de muchos años ya que están, así que esperemos que sigamos por ese buen camino. Además, es una buena oportunidad que creo que hay que replicarla en cada lugar del país en la que se pueda, que tiene condiciones de hacerlo, porque si no, vivimos solo de los seleccionadores que recorren y que los tenemos que cambiar permanentemente, porque como yo no tengo ningún compromiso con ninguno, algunos se dedican a trabajar para, más que para Boca o para el club que sea, para los representantes, y así tenemos chicos que después a los 13, 14, 15 años vienen y dicen que tienen un representante, en vez de jugar al fútbol y divertirse, ¿no? Sí, acá hemos tenido la suerte de recibir en algún momento a Quique Rabina, a Omar La Rosa, en otro momento a Hugo Perotti, que vinieron a hacer este tipo clínicas de fútbol y a mirar chicos. Nosotros conseguimos un predio y ellos veían 100 o más jugadores. Bueno, ahora vamos a tratar de que se mueva todo ahí, y por ahí achicarle el trabajo a Boca, ¿no? También una forma de colaborar. Pero bueno, es una de las actividades más lindas porque se relaciona mucho con el fútbol, y a los que nos gusta el fútbol, estamos en contacto siempre con los chicos y verlos jugar, eso es bueno, sí. ¿Hay otras peñas en Entre Ríos, me imagino? Sí, acá son 13 o 14 peñas. Ah, bueno. Sí, por ahí. Ya están para embajada como los consulados. Sí, no, se mueve mucha gente. Por ahí, nosotros vamos domingo por medio a la Bombonera, cada vez que busca jugar de local. Llenamos el colectivo todos los domingos que viajamos, o sea que tenemos la oportunidad de viajar todos los domingos, y domingo tras domingo renovar los hinchas y socios, porque van únicamente socios, a ver un partido en la Bombonera. Y para mí, que yo empecé ahí, la primera vez que pisé la Bombonera fue a los 11 años. Debutó el Loco Gatti con el equipo del Toto Lorenzo un viernes contra Olimpia de Paraguay, 5-0. Y de ahí para acá, creo que he hecho casi todo lo que hubiese querido hacer un hincha de Boca. Casi todo. Por ahí tengo algo pensado que voy a ver si lo puedo hacer. Pero he ido concretando muchas cosas como hincha de Boca. Y estar al frente de una peña que reúna hinchas de Boca para ir a la Bombonera es un orgullo que uno siente, muy lindo, porque yo nunca me imaginé estar en un lugar como el que estoy y tener la posibilidad de hablar, se llame como se llame, con el presidente de Boca, que lo he hecho. He estado con Macri, he estado con Amel, con Pompillo, con Angelici, y bueno, y con Jorge otra vez nuevamente ahora. Y es una satisfacción que uno siente primero como hincha Boca, y después pensar que dentro de todo ha hecho las cosas bien, porque lo siguen recibiendo, se llame como se llame el que está. Recibe a Paraná, no a mí, recibe a Paraná, a la peña Jorge Comas de Paraná. Entonces eso es algo que llega mucho, y una satisfacción muy muy grande. Contanos alguna anécdota. Elegí una, dos. Y bueno,
te voy a mostrar algo. Dale, mira. Ahora los oyentes no lo ven, no lo ven. Bueno. Contale qué estamos viendo. Esa es la foto de un casamiento. De mi casamiento. Quiero aclarar que si lo vi ahí Eduardo junto con la novia, por suerte la novia se vistió ortodoxamente de con su vestido blanco, él con una camiseta de Boca, en la época que Fate aparecía en la franja amarilla como publicidad de Boca, ¿no? Y aquí la camiseta con el número 11. Jugaba de comas ahí. Es la camiseta. Ah, es la camiseta, es una camiseta de comas. Sí, o sea, no es que le había puesto el 11, es que era de comas. Bueno, cuando él me la regaló, yo lo esperé Jorge Comar, acá de Paraná. Sí. Así que terminó de jugar partido liguilla pre-Libertadores contra San Lorenzo. Él hace dos goles a Chilaver, uno de tiro libre que rebota la pelota y entra. Y lo esperé como hasta las 2 de la mañana con la madre, charlando. Llega, reparte camiseta esta para fulano. Estábamos los dos, la madre y yo nomás, pero esta camiseta para fulano, está para mengano, pa. Yo nunca la había pedido, yo lo único que le había dicho es que él tenía que jugar en Boca, nada más. Ya había cumplido con mi pedido. Y saca una toda transpirada así, en una bolsa, mi silleta para vos. Y me regaló la camiseta. Así que... Ah, bueno. Ya toqué el cielo con la mano, ¿viste? De chico miraba a los jugadores, miraba la tele en blanco y negro, y decía, qué suerte los porteños que conocen a los jugadores y alguna vez capaz que tienen una camiseta. Entonces le dije, mira Jorge, no sé si me va a tocar morirme con la camiseta puesta, pero que la voy a usar para casarme con Boca, la voy a usar. Y así fue. Entré a la iglesia con la camiseta de Boca. ¿Y tu novia aceptó? No sabía nada, nadie sabía nada. Esto lo sabía yo. ¿No? La sorpresa no. Livianita. Yo la llevé hasta el auto, se sentó en el auto, ya a punto para partir, me volví a la puerta de la iglesia, toda la gente, y ahí me saqué el saco, la camisa, la corbata, y quedé con la camiseta, para demostrar que yo había entrado con la camiseta de Boca. Así fue. ¿Y el cura? No, bueno, el cura... No, ni sabía, viste, no, tampoco sabía nada, no, nadie sabía. No entendía mucho tampoco. Y bueno, seguramente muchas veces no le pasó. No sé, por eso no, la verdad que esto no tengo. Pero sí, no, tengo mucha... en el 92 salté el foso y di la vuelta olímpica con el Trapito Carranza acá, el día que se cayó el alambrado. Algo que no se va a hacer, pero ¿quién me quitaba eso? Nadie, viste. Tengo mi foso. Claro, tengo mi nombre en la estatua de Guillermo y de Palermo, ya que yo colaboré con plata para hacer la estatua. Ajá. De Guillermo. Y así, viste, cosas que me han ido pasando, y he tenido la suerte de estar con muchos jugadores, Cuando vino Maradona acá a Paraná, que era todo policía, no se podía entrar, subí al colectivo y le entregué una plaqueta a Maradona. Bien. Como entré, no sé, cuando el policía se dio cuenta, yo ya estaba arriba. Claro, son esas cosas del momento. Sí, sí. Y bueno, sí, ya te digo, cuando en el año 86 Boca viene a Santa Fe, que estaba Loco Gatti, y nadie más, porque eran un equipo, el que le ganó la famosa liguilla a Ñuble en la cancha de Ñuble, el Día del Padre. El Loco Gatti salió a la vereda, el único, se iba a tomar sol. Y yo me voy a tomar sol, sacamos una foto, éramos dos hinchas de Boca nomás ese día. Fuimos en un jeep del Loco Gatti sentado y nosotros dos atrás, a la playa de Santa Fe. Y después volvimos en un Fiat 600, que ahí sí tengo la foto, con el Fiat 600. Y el Loco iba, yo para mí era un, viste, no, ni hablaba, ni respiraba. Es lo máximo, para mí el Loco Gatti es lo máximo. Recién escuchaba que hablaban de los ídolos, por ahí muchos no lo vieron al Loco Gatti, pero lo que yo lo vi hacer al Loco en la cancha... es impagable, lo mismo que Román en una cancha, ¿no? Pero, como hincha de Boca, yo te digo, me he dado muchos gustos. Vos sabés que la primera vez que entré a la cancha, adentro del campo de juego, ahí se conmueve la radio, fue en el año 62. Cuando nací yo. Los muchachos pusieron un tablón, yo tenía 12 años, y entré con mi viejo... pasando el foso por arriba de un tablón. Y me llevé de recuerdo un poquito de pasto.
que no tengo, la verdad que no lo tengo. ¿Quién lo hizo, no? No, yo tuve que saltar al pozo y después calar. Era mucho más complicado, eso sí era complicado. Me ayudó ese día esa noche porque se cae el alambrado, a través de la 12 se cae el alambrado. Claro, de la tribuna sur, sí. Decía que estaban estudiando, porque esa tribuna baja, que es platea, era popular de socios. Yo iba ahí con mi padre. Desde el año 61 empecé a ir a la tribuna de socios, ahí abajo, donde ahora tengo una platea. Claro, porque antes vos dabas toda la vuelta, te podías ir hasta el otro lado. No, buenísimo. Ah, bueno, no sé si se ve ahí atrás, las copas. Sí, veo muchas copas. Esas las hice yo. A medida que Boca, como sea la Intercontinental, a medida que Boca iba acercándose para jugar con el Real, yo estaba seguro que le íbamos a ganar. Entonces la empecé a hacer. La empecé a hacer. Y llegó ese día, salimos campeones, fui a la plaza y llevé la copa. Y ahí me entusiasmé y seguí. Hice la Sudamericana, la Recopa. Hizo todas réplicas. Sí. Las he hecho yo. ¿Y vos qué, cómo se hace una copa? Ahí sí que me mataste. Porque cómo se hace una copa, ya eso es una actividad que está un poco grande. ¿Esta es la ves? Sí, la estamos viendo por Zoom. Bueno, azulejo, esto es un balde de helado. ¡Qué bárbaro! Increíble, ¿no? Increíble. Vemos, porque le decimos a los oyentes, porque lo estamos viendo por Zoom, que tiene la réplica de las distintas copas ganadas por Boca, Eduardo, con quien estamos hablando, de la Peña de Boca de Paraná. Inclusive tiene hasta las chapas que se van colocando con cada uno de los equipos que van saliendo campeones. No, nos sigue mostrando copa, es maravilloso. Tenés un museo propio, Eduardo. Te has hecho tu propio museo en tu propia casa. Mirá. Más copas. Cada copa que Boca ha ganado, una réplica ha hecho Eduardo Casco en Paraná. Maravilloso, tenés un museo propio. Algo así. Era un desafío, ¿viste? Se ha cortado el audio. Reactivé el audio, Eduardo. Tengo ahí está. Se había cortado el audio, no te escuchábamos. Bueno, era como un desafío, te decía. Y yo tenía que demostrar que estaba tan tranquilo que íbamos a ganar, así que... dije, bueno, lo vamos a empezar a hacer. Empecé y conseguía cosas, ¿viste? Y iba buscando las formas, sin ayuda de nadie. O sea, todo lo hice yo. Así que fui cambiando, pintando, buscando con lentejuela para que brillara, ¿viste? Cosa que, bueno, tengo mi copa. Y además, no tenía la cábala esa de el peligro de hacerla antes, ¿no? Es como los muchachos dicen... No se canta gol antes que entre. Nadie sabía, o sea, yo lo hacía, nadie estaba enterado de lo que pasaba. La primera que llevé me disfracé de Papá Noel. Después de la Papá Noel de Boca, tengo el traje por ahí. Y fui con la bolsa y adentro iba la copa. Así que, bueno, algunas cositas que uno de fanático lo hace, ¿no? Más allá de que todo, creo que todos los hinchas lo llevan de alguna forma. Yo siempre digo que estoy trabajando para ser el mejor hincha. Todos los días tengo que hacer algo más. Bueno. Pero bueno. Contanos, ¿quiénes han sido tus ídolos en todos estos años, no? Más de uno seguramente. Sí, más de uno. Ya como te decía, yo porque lo viví, fueron mis comienzos al ir a la cancha. De ahí del equipo del Toto, si bien yo conocía un poco ya Madurga, Novelo, Peña, y bueno, todo ese equipo también de que jugaba Benítez, Trovidán y Potente, ese mediocampo para mí uno de los mejores que vi, que no ganamos nada, pero jugaba bien.
Pero el Loco Gatti para mí está en punta de todo. Por ahí no es muy reconocido, pero por lo que yo lo vi en la cancha, de los arqueros que hay ahora, ninguno le llega ni a los tobillos, nada. Y no, además no era un precursor, ¿no? Lo que salía, es cierto que después decían, no, le metieron un gol por arriba. Lo que no contaban era la cantidad de goles que había evitado saliendo, ¿no? Está bien, lo aplauden a Goicochea porque atajó 4 penales. Loco, atajó 26 penales junto con Filiol, fueron los máximos, son los máximos atajadores de penales de la Argentina. Y me gustaba mucho el Tano Pernía, el Chapa Suñé, Macaya, Perotti. Además, pudiste gozar de la Copa Internacional del Toto Lorenzo. De qué macana, qué macana, ¿no? Le ganamos al Borussia, que es la gallina alemana. Esa de mañana se jugó. Así es. En un combinado así, Rancer, la marca, con la oreja pegada acá. La estaba, creo que Chillo Arancio. Tremendo. Esa etapa fue muy linda. Y después, bueno, viniéndonos para acá, lo que Guillermo y Palermo para mí son instituciones, porque estuvieron 8 o 10 años en Boca. Y ya no hay de esos jugadores. No hay jugadores que se aguanten 8 años, 10 años en la primera de Boca. Está bien, es otro momento. Ahora se está diciendo que Bebelo se va. Y así todos buscan su mejor futuro, no juegan. Guillermo jugó en la reserva de Boca. No sé cuántos jugadores de esa clase jugarían en la reserva de Boca. No me acuerdo. Mira, y aunque uno no lo crea ya, esto sí que es historia medieval. En la reserva de Boca jugó Ernesto Brillo. En la reserva de Boca jugó Corbata. En la reserva de Boca jugó Menotti. Digo, mirá, hoy ninguno de esos jugaría un segundo. Bueno, claro, de eso no, yo no los vi. He leído mucho porque tengo colecciones, tengo videos, te puedo asegurar que tengo todo. Pero por eso te digo, esos jugadores, Martín, no hay con qué darle a Palermo, o sea, búscalo en todas las vueltas. Pero una gran pena que yo siento es que a Palermo no le hayan dado la oportunidad de jugar en la selección como tantos otros jugaron en la selección y no hicieron nada. Palermo fue de grande, fue un favor casi que le hizo el Diego para llevarlo, se lo merecía, pero se lo merecía mucho antes, porque como Palermo en la selección nunca tuvo un 9 como Palermo en la selección, nunca. Y entonces, además, alguien que cabeceara como Palermo, hay que ir muy atrás a buscar alguno, y no en Boca, además. No sé si mi defensa alemana iba a estar tan tranquila teniendo a Palermo entre los centrales y con la confianza que habría que darle a Palermo para que se sienta importante. Entonces, por eso yo lo admiro mucho a Palermo, porque, y me emocionó mucho, justo así estaba viendo el gol que hace en el Mundial, y decide todo lo que pasó este tipo para llegar ahí. Y yo tuve la suerte de estar con él y de entregarle un banderín, porque vino para y ese día fue impresionante, porque primero hablamos con el Negro Ibarra el sábado a la noche, le entregamos un banderín grande al Negro Ibarra y nos dijo, queremos verlo a Martín. No, se acuesta temprano, vengan mañana a las 10:30, yo se lo consigo. Fuimos a las 6 de la mañana, creo, al hotel donde estaba. Bajó el Negro Ibarra, verano, de OJ, nos hizo pasar, nos subió mate, a mí y a Daniel, nuestro compañero, charlando de fútbol, 10:30, 11:45, ya lo traigo Martín. Fue y lo trajo a Palermo. ¿Qué más podíamos decir nosotros? Estábamos con Palermo sentado en el living de un hotel. Claro. Previo a que lo llamaran del Mundial. Excelente, el tipo, lo mismo que el Negro Ibarra, muy educado, muy atento. Y bueno, pues he tenido la suerte de estar con monstruos. Lo conocí al Chapa Suñé en su momento, después que se había retirado, ¿no? Y bueno, ya te digo, son cosas que uno no... Yo soñaba con jugar al fútbol, soñaba con jugar en la primera de Boca, y te voy a mostrar algo para... Y jugué en la Bombonera. Jugué en la Bombonera. ¿Y eso? ¿Esa foto de jugador? Adentro de la Bombonera, en un partido que organizó Boca, que hacía Olimpiadas,
Ajá. Peñas, que bueno, para nada, nosotros nos anotamos para jugar al fútbol, y nos tocó primero jugar en Casa Amarilla, y al año siguiente fuimos y jugamos a la Bombonera, contra una peña de Córdoba, creo. Así que también me di el lujo de pisar el césped, primero como hincha, dando la vuelta en el 92, y en el 2010 fue como vestido de jugador, digamos. Eduardo, estamos terminando. Un placer haber charlado con vos en Boca desde la Cuna. Cualquier día, cuando la pandemia se vaya y nos deje en paz, nos encontramos en el templo, nos damos un abrazo y seguimos hinchando por Boca. No, muy agradecido a usted, y seguramente que en algún momento nos vamos a encontrar. Así que le mando un saludo a todo el grupo, a toda la gente que colabora con vos, a los que me llamaron, muy agradecido, y a todos los hinchas de Boca, que sigamos alentando como siempre. Un abrazo grande. Nosotros nos volvemos a ver el lunes, de Boca desde la Cuna, como siempre. Chau.